Digo, no puede ser, aquí tanto humo, no te veo. ¿Soplo? ¿Qué hago al soplar? Pues que el fuego se aviva. Este soplar el humo es cuando yo le digo, va, estate atento. Y es intentar mandar un control racional cognitivo a una conducta que es emocional. Este siempre hace que la respuesta emocional aún crezca más, aún sea más fuerte. Si le digo, estate quieto, lo está moviendo y este movimiento es una conducta defensiva, si yo voy en contra de la conducta, la haré más grande, es muy probable, vamos. Y si no, desaparece este, pero aparece otra. Sí, vamos, vamos bien, ¿no? Entonces decíamos, ¿qué podemos hacer? Pues sabemos qué es lo que llamamos prescribir para después poner un control, Prescribir es aquel concepto que decimos, mira, es normal que esto pase, pero tenemos un problema, ¿no? Entonces, el tenemos un problema es ayudar a aceptar la necesidad de cambio. Esto después lo veremos aplicado en un ejemplo, Llegar a tenemos un problema, ¿sí? Y al final acabamos con esta, que era, vamos a proponer un control. Pues mira, cada vez, esto de la copia, ¿os acordáis? Decíamos, vamos a simbolizar la conducta defensiva, le damos como la oportunidad de que salga, pero yo ahora voy a poner un control, es decir, vamos a hacer algo para que pueda controlar esa conducta. Este control siempre es una acción, no puede ser pensar, porque el pensar llega tarde. ¿Qué vamos a hacer si pasa eso? Es normal, pero es un problema, ¿y qué vamos a hacer si pasa? Y aquí teníamos, por ejemplo, va a salir de clase, va a ir al baño, se lavará las manos, dejará que se sequen. Podemos usar otras prescripciones. O sea, hacer algo en aquel momento para que corte el círculo vicioso de continuar con la conducta defensiva. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Vale, pues. ¿Y qué pasa si no lo hace? ¿Y qué pasa si aquí, pues, cuando hemos quedado con eso y cuando es el momento no lo hace, ¿no? Pues es lo que nos faltaba. Yo creo que es muy importante este tema que empezaremos hoy, que es el de fijar límites. Hace mucha falta en los centros, bueno, en las familias no veáis, pero en los centros también nos hace mucha falta fijar límites. El fijar límites, a ver, fijar un límite, ya sabéis lo que es, ¿no? Un límite, cuando decimos un límite, estamos usando el símbolo de, imaginaos pues que hay un agua, ¿no? Si yo pongo un límite, ¿para qué es? Para que el agua pues se contenga, no es contener. Pues el límite es el símbolo que nos indica el contener, es ayudar a aquella persona a que realmente pueda controlar la conducta. Es el límite a quién lo ponemos. Pues lo ponemos a la respuesta emocional, no a la cognitiva, la ponemos a la respuesta emocional, el límite, ¿no? Un niño pequeño, pues a meses de vida ya necesita límites, al año necesita límites, todos necesitamos límites, toda la vida necesitamos límites, ¿sí? Entonces, vamos a ver, pues leo el ejemplo y después, si acaso hablamos de ello, lo explicamos más, ¿eh? Yo le puedo decir, ¿sabes? A veces puede pasar que Eduardo se despiste y la copia salga y Eduardo se olvide de ir al baño. O si la copia ya ha salido demasiado, puede ser que Eduardo no quiera ir al baño y cumplir lo acordado. A veces pasa. Pero claro, esto es un problema, ¿verdad? Pues si pasa, vamos a buscar una actuación que rompa el círculo vicioso, el círculo de la conducta. Y después, como Eduardo no habrá podido hacer el trabajo, lo hará durante el recreo. O tendrá deberes para casa, o perderá minutos de jugar al final de la sesión, o... ¿Entendéis? El límite es, yo acepto, o sea, fijaos, yo no te digo eso no se puede hacer, porque si hacemos esto, que es lo primero que nos sale, y ya tenemos razón, decir, oye, no podemos perder tiempo, si perdemos tiempo, tendremos que recuperarlo. Bueno, pues vamos a decirlo de otra manera. Sí que es verdad, ¿no? Debemos decir, mira, yo puedo entender, pues que aunque... pues tengamos pues este recurso de enfocar la linterna y ponernos a trabajar, pues a veces hay días pues que nos olvidamos de ello o nos gana la partida pues la copia. Si esto pasa, como quien, por ejemplo, yo a veces uso la expresión de quien no trabaja no cobra,
¿no? Eso todos, ¿no? Si lo trabajamos, lo cobramos, difícilmente cobramos sin trabajar, pues aquí también pasa igual, ¿no? Si no podemos hacer todo el trabajo, pues habrá consecuencias. En la clase puede ser de otro tipo, pero en lo que es el trabajo de una atención individualizada o en pequeño grupo, siempre podemos tener al final 2 o 3 minutos de juego o 2 o 3 minutos de alguna actividad más agradable y después podemos perder minutos. Ya es una consecuencia. Fijar límite, veis el proceso, es aplicamos una norma, fijamos que es un problema y explicamos por qué es un problema y después qué haremos si pasa. Y sobre todo aplicar la consecuencia. Esto sería más o menos lo que ahora acabo de decir. Es decir, cualquier límite o pacto, que muchas veces no es pacto, sino que es límite, es clarificar cuál es el problema o tenemos un problema. A ver, esto es importante. A veces hay normas que son normas para todos, ¿no? Si aquí no se puede fumar, ahora imaginaos que uno de nosotros encendiera un cigarro. ¿Vale? ¿Qué pasaría? No se puede, ¿verdad? Eso iría contra una norma, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una norma que ya nos justifica la actuación educativa hacia el fumar. Quien fume, pues, va a pasar esto, o va a salir. Aquí no se puede, se llega a las 9, por ejemplo, ¿no? Se empieza a las 9, pues, quien llegue más tarde no entra. Si es que fuera la norma. Hay normas que ya llevan implícita la consecuencia. Son esas normas que son justas porque son de convivencia para todos. ¿Sí o no? No sé si me estoy explicando bien, ¿eh? Pero hay normas que las fijamos. Decimos, bueno, pues mira, pues vamos a trabajar sentados, porque si trabajamos de pie, pues no trabajamos bien, ¿no? Ya. Pues vamos a dar, si nos sentamos, pues ¿qué pasará? Normas que podemos hacer y fijar según el tipo de niño. O por ejemplo, cuando hacemos el trabajos con el ordenador, pues hay un programa y que necesitamos que el niño use el ratón algunas veces, y a veces yo y a veces él, ¿no? Pues yo antes, para curarme en salud, fijo el límite. Yo le digo, mira, el ratón es como una raqueta de tenis que tenemos que compartir, porque solo hay una. El ordenador no admite dos, ¿no? Pues cuando sea el tiempo de tu campo, el ratón será para tu mano, pero cuando sea el tiempo de mi campo, el ratón será para mi mano. Si alguien no cede el ratón al otro, pues esto tendrá una amonestación. Y eso lo anticipo, porque si no, ¿por qué lo anticipo? Porque ya la experiencia había dicho que a veces, pues cogen el ratón cuando no es su ratón. Yo lo necesito y ellos tienen el ratón. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Dámelo, ya está, ya he perdido, ya tienen como la sartén por el mango si es que quieren llamarme la atención. Anticipamos siempre todos los problemas, las situaciones en las que necesitamos un control y que es del chico, que no es mío, anticipo y digo, ¿qué haremos si no pasa? ¿Y qué haremos si pasa? Es decir, clarificamos lo que vamos a hacer, o sea, ¿qué hará cada uno? Y tú te quedas pues un rato el ratón, cuando sea que yo tenga que usarlo, pues me lo cojo yo, y después lo coges tú. Anticipar, el anticipar es, no sé si me entendéis, anticipar y ir clarificar muy bien qué hará uno y qué hará el otro. En este proceso lo que hacemos es, ¿y si no pasa? ¿Y si algún día pues este ratón no circula bien? ¿O lo queremos usar cuando no toca? ¿Qué haremos? Pues fijamos las consecuencias. Y sobre todo, el 4, aunque quede aquí al final, el final es muy importante, aplicar siempre la consecuencia. No vale con amenazar y después no cumplir. El tema de hablar con las familias muchas veces es para que este proceso las familias, los padres, las madres lo hagan bien, que es muy difícil. Porque no es un límite
el que digas al niño, bueno, si no te lo comes todo, pues no habrá postre. Dices, esto podría ser un límite, claro, claro que sí, pero no lo es si al final vemos que está tardando en comer y tal, y después de repetirle dos o tres veces que si no se lo come, to come todo, no habrá postre, al final decimos, bueno, mira, va, por hoy pasa, ¿eh? Por hoy pasa, pero mañana no. Bueno, pues él hoy no se fía, mañana sí, nunca llega el mañana, ¿verdad? Siempre es hoy. Pues es lo mismo en los límites. Si el niño aprende de que es igual lo que la madre o el padre diga, porque al final no se cumple. Si lo decimos, lo cumplimos. Y fijaos que la consecuencia tiene que ser algo que tú puedas controlar. Si no, muy mal, ¿eh? Es muy mal. No, no podremos tener el control de aquello. ¿Sí o no? No sé si me estoy explicando bien, ¿eh? Pues lo veremos en ejemplos que creo que es mejor. Vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre un límite y un castigo? ¿Es lo mismo? No. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué os parece? ¿Qué os sugiere? A ver, que lo oiga, que yo no lo oigo. Bueno, un límite también, ¿no? Porque si tú dices, como quien lo trabaja lo cobra, y entonces pierdes un minuto de jugar, también pierdes un privilegio. El castigo te lo imponen. ¿Qué quieres decir? Sí, ya, creo que ya te entiendo por dónde vas. Quiero decir que tú te castigan y no puedes, eres pasiva ahí, te imponen el castigo, pues ahora castigada con no sé qué, y tú ahí no tienes nada que decir. A veces no sabes la razón, claro. Sí, de hecho el castigo no es el hecho en sí. O sea, el perder un minuto no es el castigo. El castigo, la diferencia entre castigo y límites es el proceso que utilizamos para llegar a ello. El castigo, yo creo que es lo que ahora tú querías decir con imponer, es el castigo no anticipa, va siempre por detrás. Es como no has comido todo, pues ahora no tienes postre, pero no te había avisado. El castigo, fijaos que en el origen, ¿por qué? Pero fijaos que lo aplicamos muchísimo el castigo, ¿eh? Hoy hay una tendencia a premiar y castigar. Bueno, ahora, por ejemplo, se sabe que el premio y el castigo pueden modificar la conducta, pero el aprendizaje emocional, aquí es el problema. El aprendizaje emocional nunca es positivo. A ver si me explico. Yo lo veo muy importante y si no, me preguntáis, ¿eh? A ver, fijaos, ¿de dónde viene, por qué utilizamos premios y castigos? Todos hemos sido castigados, seguramente cuando de pequeños en casa nos castigan, ¿no? ¿Por qué? Pues porque veníamos de una concepción de la conducta, desde un modelo conductual, conductista-conductual, de la modificación de conducta en cuanto a refuerzos. Refuerzo positivo, refuerzo negativo. Y realmente es verdad, es así, ¿no? De hecho, cuando estamos domesticando, entrenando un perro, ¿qué estamos haciendo? Pues utilizando el refuerzo y el castigo, ¿no? Como se vio que era tan efectivo para los animales, las ratas de Skinner, las famosas ratas de Skinner, supongo que más o menos os suenan, ¿no? Pues se tradujo, pues pensó, pues también irá bien para educar a las personas, ¿no? Y como modificación de conducta realmente no es mala, no va mal, no es un mal proceso. El problema es que, el problema, la diferencia más que problema, es que las personas, los niños, tenemos memoria emocional. Y entonces el aprendizaje emocional de un castigo siempre es negativo. Vamos a ver, voy a poner la diferencia. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con el tema de la conducción, o de, sí, la conducción, que yo creo que es fácil hacer la comparación. Cuando vamos en coche y no sabemos a qué velocidad podemos ir, ¿qué vemos normalmente en las carreteras? El símbolo, ¿no? Del blanco con el círculo rojo. Y el número dentro. Todos sabemos, porque nos hemos sacado el carné, que es el código que nos pone el límite. ¿Qué límite? De velocidad. Sea 60, 80, 90, 100. ¿Vale? ¿Por qué es un límite? Pues es un límite no porque no podamos pasar, pero el coche podemos pasar.
pero es el límite de velocidad. Si hay un radar o nos pilla un radar móvil y vamos a 90 cuando allí hay un 60, ¿qué pasa? Consecuencia, límite, ¿no? Multa. ¿Veis? Esto es un proceso de límite. ¿Cómo sería el castigo? Pues el castigo sería que no hubiera la señal, tú conducieras y llegara un momento que encontráramos la poli o nos llegara la multa a casa, aquel día tú ibas a 90. ¿Qué nos pasaría? ¿Qué diríamos? Ah, y a ver, ¿dónde decía que yo, la velocidad a la que yo tenía que ir? Sería injusto, ¿veis? Porque no estaba previamente avisado. Y fijaos, por ejemplo, en Barcelona hace un par de años que cambiaron la velocidad de entrada a la ciudad y era 80. Hubo muchas quejas, pero durante 3 meses había allí el 80 y no multaban, pero ya lo decían, te avisaremos. Te avisaremos, si tú entras a más de 90, pues recibirás una carta diciendo aquel día entraste más de 90, y eso sería una multa de tal. De momento no la cobramos, pero tienes este aviso. Y a los 3 meses empezaron a multar. Después lo volvieron a cambiar, ¿eh? Pero bueno, aplicaron el proceso de límite. ¿Veis? Fijaos que en general siempre nos avisan de las cosas. Cuando no hay aviso, nos quejamos. ¿Sí o no? No sé si veis el anticipar este aviso. Y ahora fijaos que este aviso para los niños necesitan que sea también congruente, que sea una cosa justa. Si no, también ya desmerece el castigo. Ya es castigo, no es límite, es castigo. Es castigo cuando no hemos anticipado o cuando la consecuencia, el límite es tan injusto que no no es para todos. Cuando un límite no es para todos, deja de ser límite y es castigo. Sí, vamos a ver, fijaos, este niño ha jugado a pelota y rompe el cristal, ¿vale? Esto ya pasó y ahora yo le castigo. Y le digo, pues ahora estás aquí, reflexionando en tu silla de pensar, de cara a la pared, tú y tu muñeco, aquí, 10 minutos. ¿Vale? Ahora, ¿esto de qué le sirve para el futuro? ¿Qué queremos conseguir con esta conducta o con este castigo? Queríamos conseguir que otro día no juegue a pelota y no rompa el cristal. Seguramente que si esta conducta la asocia y le produce muy malestar, puede ser que el otro día no lo haga, y esa es la modificación de la conducta. Pero emocionalmente, ¿qué está aprendiendo aquí? ¿Qué está sintiendo? ¿Quién tiene el poder? Antes lo habéis dicho vosotros, no sé quién lo ha dicho, que el que castiga es la persona, no es el niño el que se siente castigado. El poder lo tiene la persona, ¿no? Si, por ejemplo, yo ahora cambio y le digo, le anticipo, mira, aquí no se puede jugar, no se puede jugar a pelota, ¿no? Entonces, si pasa y rompes el cristal, pues quien rompa un cristal va a tener que pagarlo. Ahora sí que he marcado un límite. Yo no digo que no pueda pasar, pero si pasa en el futuro, anticipo antes de que pase. En el momento que pasa, en el presente, ¿qué hay en el presente? Aceptar la consecuencia. Yo no te culpo. Una cosa es la culpa y otra cosa es la responsabilidad. El castigo potencia mucho la culpa, el sentir culpa. Tú tienes la culpa de haber roto el cristal. Vale, pero ya no puedes hacer nada. Sí, creo que has sido tú que lo has dicho, ahora me acuerdo, ¿no? Dices, ya no puedes hacer nada para cambiar la situación, ¿no? Pues ya has roto el cristal. Te culpan y te castigan, pero ya no puedes cambiar. En cambio, cuando aplicamos límites, lo que estamos haciendo no estamos generando sentimiento de culpa, sino de responsabilidad, que no es lo mismo. El otro día escuchaba yo por la radio a un psiquiatra que atendió, es una manera de decirlo, que valoró el chico que, si os acordáis, en Noruega hace un año más o menos hubo la matanza de 70 personas en una isla y tal. Pues el psiquiatra dijo, yo
Yo creo que este señor, este chico, no tiene la culpa, pero sí que tiene la responsabilidad de lo que hizo. O sea que le puede eximir de culpa que tenga pues algún problema mental, pero la responsabilidad es suya. Y eso es realmente es así. O sea, vale, la culpa muy bien, pero no es culpable. Bueno, hay chicos, por ejemplo, que tienen una familia muy desestructurada, viven en un barrio y está, o por ejemplo, el padre mismo les pide que roben. Dices, este chico va creciendo con la legitimación de robar, y el robar es bueno, y si soy inteligente, si sí robo. Soy espabilado si entro a robar en el supermercado más sofisticado de la ciudad. Vale, la culpa, si lo miramos así, es su culpa. Hombre, no, no, porque realmente ha vivido en un entorno y ha tenido unas experiencias que le han exigido eso. Vale, pero eso no le exime de la responsabilidad. No sé si veis la diferencia entre. Entonces, la responsabilidad es el objetivo, que el chico sea responsable de su vida, de sus aprendizajes, sea responsable, sea. Ser responsable quiere decir. Ah, ser responsable significa yo puedo controlar, yo puedo hacer, yo puedo hacer reparar el daño y pensar otro día qué haré o qué no haré. Por ejemplo, si en el futuro, aquí sí que hay futuro, es decir, ¿cómo lo haré para que no me pase otra vez? ¿Cómo lo haré para que eso no me pase? Si nos multan 3 veces en la misma carretera, ¿qué vamos a hacer? Pues, ah, ir más despacio, claro, es cómo lo haré para que no me multen. Pero porque yo quiero hacerlo, es mi responsabilidad, es la responsabilidad del policía, no, es mía. ¿Sí o no? ¿Verdad que cuando no encontramos justa una ley, bueno, legitimamos el saltarla? Muchas veces hemos legitimado las declaraciones de renta, por ejemplo, ¿eh? Pues lo encontramos legítimo y quien no lo cree así, pues que lo diga, pero a veces decimos, vale, pues mira, pues. Si yo eso no lo declaro, no me siento mal, porque no es justo. Cuando no encontramos justicia, entonces legitimamos el estafar, 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 ¿no? ¿Entendéis? Pues decir, bueno, pues si esto yo no lo declaro, pues mira, no lo declaro, porque no es justo. Cuando no es justo, entonces ya la responsabilidad no es nuestra. ¿Por qué no es nuestra? Porque, hombre, ya no es justo lo que me están pidiendo. Sí, veis, este proceso emocional, ¿eh? O sea, estimular la planificación es anticipar lo que ahora os decía, sobre todo, ¿eh? Para mí es importantísimo la responsabilidad, el control del acto es mío, pedir disculpas es una consecuencia muy importante. O sea, el reparar el daño puede ser pagarlo o reparar lo que se ha estropeado, y si hemos insultado, ¿qué pagamos? Pues no podemos pagar nada. Pero sí que podemos pedir disculpas. Y pedir unas disculpas sinceras es una responsabilidad. Es aceptar que me he equivocado. Y vale, pido disculpas. Y eso hace ma más maduración emocional. Y repercute en la autoestima, claro. O sea, fijaos, esto sería más o menos el resumen de lo que hemos dicho, ¿no? Tenemos una norma o una necesidad o un objetivo. ¿Qué haremos y cómo? Y si nos equivocamos, fijamos consecuencias y sobre todo aplicar las consecuencias. ¿Por qué os digo que a veces en los centros falta? Pues por la experiencia, porque bueno, como voy, veo, vamos, en varios centros, al menos en Cataluña, pues muchas veces, o bien porque creemos que aquellos niños pues ya tienen sus problemas y les dejamos pasar conductas y no somos, no vamos. No vamos por delante del problema y no somos exigentes. Yo creo que falta exigencia, un límite, los límites todos al 100%. Pero claro, eso sí, sin gritar, sin enfadarnos, pero límites al 100%. Os pongo, o vamos a poner varios ejemplos, ¿no? Ponemos deberes. Si yo pongo un deber para otro día, y realmente es un deber que es una norma, ¿no? Yo digo, para mañana quiero esto hecho, o hay que hacer eso. ¿Qué pasa si el niño lo lleva sin hacer? ¿Qué pasa? A veces ponemos una nota y decimos a los padres,
su hijo no ha hecho los deberes. ¿Y qué? ¿Esto es una consecuencia para el niño? No, no. Yo no he hecho bien el proceso de fijar límites. Yo a veces digo a los claustros, imaginaos que viene un padre, a los profes, y os dice, mira, ¿sabes qué pasa? Tengo un problema con mi hijo, que yo le digo que a las 8 en casa, porque es la hora de cenar, y que esté en casa, o a las 9, da igual, y mi hijo no llega, o sea que mañana déjalo sin recreo, a ver si así llega a casa a las 8. ¿Qué le diremos? Pues hombre, vamos a ver, la casa es casa y el cole es el cole, pues ¿por qué lo hacemos al revés? ¿Por qué pedimos a los padres que castiguen por los deberes? Es lo mismo, si yo, quien se lo quiso se lo come. Esto para mí es, si yo pido algo a mis alumnos, yo no puedo pedir al padre que castigue por lo que yo he pedido. Otra cosa es pedir ayuda a los padres cuando necesitemos que nos ayuden a que el chico pues cumpla con unos hábitos, pero pedir ayuda es una cosa. Pero poner en la agenda, su hijo no ha hecho los deberes, ¿qué estamos buscando? Vamos a ver. Estamos buscando, es un castigo emocional. ¿Qué padre? ¿El padre lo va a felicitar? ¿Le va a decir, bueno, mira, esto ya es cosa tuya, sería lo más sano, pero no lo va a hacer? Vamos a decir al niño, oye, que mira la nota otra vez, pues hacer los deberes. Y estamos creando un problema porque las consecuencias no las aplico yo. Si yo pongo un deber, tengo que tener el control del deber. Si yo pongo un trabajo en la universidad y digo a los alumnos el día tal se entrega, pues el día tal se entrega. Y le digo, ¿quién no lo entrega el día tal? O baja la nota o ya lo doy por no entregado, da igual, pero yo marco una consecuencia. Y aquí es un límite y lo aplico, al 100%. A no ser que aquel día pues haya, yo qué sé, que se muera alguien de la familia o pase algo, dices, hombre, bueno, la flexibilidad está en los límites. Pero si no, un despiste, yo vendrá un alumno, ahora ya no pasa porque ya me conoce. Pero sí que a veces venían y decían, ay, es que ayer se me olvidó, ¿sabes? Digo, ya entiendo, claro. Esto nos puede pasar a todos. Pero el límite es el límite. Yo les digo, ¿verdad que si el día 1 de julio vas a Hacienda y dices, oye, mira, ayer era el 30 de junio, era el último día para la renta, pero se me olvidó? ¿Qué te dirán? Pues está fuera de plazo. Y está fuera de plazo. Y otro día, piensa, ¿cómo lo harás para entregarlo a plazo? Eso exige responsabilidad, esto exige pensar y estimular prefrontal. Yo puedo entender que te hayas olvidado de los deberes, claro que sí que puedo entenderlo, solo faltaría, nos pasa a todos, pero eso tiene una consecuencia. O sea que como los deberes eran para practicar eso, como eso no has podido hacerlo, pues ahora a la hora del recreo o mañana pues practicas eso el doble, porque necesitamos más para practicar, ya tenemos una consecuencia. Y mejor avisada el día que pones los deberes. Otra cosa es que estemos convencidos de que necesitamos poner estos deberes. Que a veces también mandamos tareas sin ser conscientes de lo que hacemos. Es ser un poco críticos, es decir, ¿realmente es necesario hacer eso? Si es necesario, pídelo. Si no, si me piden algo y no hay consecuencias, pues no, eso no va a servir. Imaginaos que te dicen, no se puede aparcar, pero allí tú dejas el coche y nadie pone multas. Al final diremos, todos nos iremos diciendo, no te preocupes, aquí aunque haya una señal no pasa nunca nada. Deja el coche. Iremos todos dejando el coche. ¿Y de qué servirá el límite? Estará allí la señal, de nada. Porque no hay consecuencias al límite. O decir, bueno, va, para hoy te lo dejo pasar. El límite ya no es límite. Entonces, el día que no lo dejas pasar, ¿qué razón hay para dejarlo pasar un día y no dejarlo pasar otro? Fijaos, es el... pero, y lo que tenemos aquí, ¿gritamos? ¿Qué os parece? ¿Sí? ¿Y por qué gritamos? ¿Cuál es el motivo? A ver... Sacan de las casillas. Te llevan al límite ellos a ti, no tú a ellos. ¿Sí? Te llevan al límite, gritas, pero porque te llevan al límite.
emocional. Ya. Tenemos emociones y amígdalas. Ya. Y la mía se dispara también. Claro. ¿Y de quién depende que se dispare? ¿No? ¿Sí? En mi principio, pero... Ah, en principio y en final. Ah, te ayuda, eso sí. Pero no vale, no vale, no vale. Ya sé, ya te entiendo, ¿eh? O sea, a veces no es fácil, o a veces es más fácil y a veces más difícil controlar la amígdala. Pero solo depende de uno controlar la amígdala. No vale decir, ese niño me saca de quicio. No vale. ¿Por qué no vale? Porque realmente no es el niño que te saca de quicio. Es lo que tú interpretas de lo que hace el niño. Si tú puedes controlarlo y lo interpretas de otra manera, ya no te saca de quicio. Ahora, esto no es fácil, eso es verdad. Hay veces que es más fácil y a veces que es más difícil. Yo no sé si sabéis la historia de los dos amigos y el kiosquero. Kiosquero es correcto en catalán, en castellano. Pues había dos chicos que iban por la calle, bueno, se encontraron y uno le dijo al otro, va, te acompaño. Dice, bueno, sí, voy a volver a comprar el periódico. Y el que iba a comprar el periódico le dice, un momento, me acerco al kiosco y cojo el periódico. Y él se quedó unos pasos para atrás, el otro. Y le dice al kiosquero, hola, buenos días. Y el señor, con una mala baba impresionante, le dice, buenos días, buenos días. Cualquier dice buenos días con ese tiempo que hace. Dice, bueno, periódico. Dice, periódico, cógelo todo tú, hombre. ¿No ves que lo tienes ahí mismo? No me hagas a mí dar de estos dos pasos. El chico coge el periódico, le da el dinero, dice, ahora además te tengo que devolver algo, hombre, ya está bien, podrías traerlo justo, es que no lo tengo, mire, perdón. El otro le da el cambio, no le dice nada, y el chico le dice buenos días, y el kiosquero no le responde. Y el amigo después le dice, oye, pero este señor, ¿cómo te ha tratado? Dice, cada día es igual, cada día. Dice, ¿y tú por qué lo tratas tan amablemente, si él cada día te trata así? Dice, porque yo no pienso darle el mando a distancia de mis sentimientos. Si él quiere amargarse el día, pues que se lo amargue, pero a mí no me lo amarga él. Y esto es realmente lo que nos pasa a veces. No es fácil, porque en estas situaciones lo más fácil es que tú también te sientas provocado y respondas mal, ¿no? Pero si tú eres consciente de ello y puedes controlarlo, lo puedes controlar. Y esa es la ventaja que tenemos como profesionales. Realmente lo que has dicho, tienes toda la razón. Tenemos amígdalas, solo faltaría, todos tenemos. Pero la ventaja que tenemos es que si sabemos por qué el niño está haciendo lo que está haciendo, que no es una por provocarnos a nosotros, sino que es una manera de él, pues, decir que no está bien, o que no le gusta aquello, o que se siente mal, o que no se siente capaz. Entonces, si tú en aquel momento, por más que te duela o no te guste aquello que está haciendo, si puedes controlarlo, si puedes entenderlo así y le das la vuelta a tu respuesta, eso cambia, ¿no? Y aquí es el mando a distancia. El mando a distancia de nuestra amígdala no lo podemos dar a nadie, a nadie. Cuando damos el mando a distancia a alguien, le damos demasiado poder, ¿eh? Y a veces se nos escapa el mando a distancia. Fijaos que el mando de la tele, va bien tenerlo uno, porque si lo tiene otro, ¿qué pasa? Estamos dos o tres en casa, el que tiene el mando es el que escoge. Y a veces hay peleas, por el mando o no es así, ¿no? Pues el mando a distancia de cada uno solo es de cada uno, y a veces lo damos a los demás. Y cuando lo damos a los demás ya hemos perdido la batalla. Entonces recuperarlo, porque no es verdad que el niño me saque de quicio. Quien sale de quicio soy yo. El niño hace lo que hace, Este niño me pone nerviosa. Vale, pues ahora intenta ver qué es lo que te está pasando a ti, porque el niño o la niña hace lo que hace. El pobre no puede hacerlo de otra manera. Lo hace muy mal, bueno, sí, claro, pero es que no puede hacerlo de otra manera. Quien puede responder de otra manera somos nosotros. Y cuando gritamos, ¿qué pasa? Pues que realmente lo has dicho muy bien. Es una conducta defensiva nuestra. Pero no es una conducta educativa. Y mirad que se grita en los centros, No sé, al menos en Cataluña yo lo que oigo son bastantes gritos.
una de las cosas, no sé si os lo he dicho a vosotros, pero una de las cosas que más me sorprendió de mi estancia en Canadá fue que en los coles no se grita, no se grita, hay una tranquilidad, no oyes nunca un grito, nunca, hombre, nunca, no. Bueno, yo no oí gritos, ni de niños, ni menos, mucho menos de profes, nunca se grita. El gritar a un niño se considera una falta grave. No, aquí lo tenemos legitimado, ¿eh? Yo también os invito a pensarlo, ¿eh? Porque hemos legitimado esta violencia emocional de gritar a los niños. ¡Oye, niño, ven pa' acá! ¿Eh? ¿Por qué lo decimos así, con ese tono despectivo? ¿No? Lo hemos legitimado porque lo hemos visto hacer y lo hemos padecido seguramente muchos, y lo vemos pues en el día a día. Pues es una violencia emocional el gritar, ¿eh? Hay quien dice que cuando nos gritamos es porque los corazones están muy lejanos. Cuando nos alejamos emocionalmente, gritamos. Si los corazones están muy cerquita y en sintonía, ya no gritamos. Pues eso es lo que necesitamos, esta sintonía, aunque uno de ellos se comporte con el perro guardián muy alterado. Aunque haya conductas defensivas, si hay esta conexión y esta sintonía, pues no nos saldrá a gritar, ya veréis, no gritaremos. Gritamos cuando ya perdemos la paciencia, ¿no? Y no es el que grita no es quien más razón tiene. Fijaos que es justo al revés. El grito es, te desarma. Si tienes razón, no gritas, no hace falta gritar, ¿eh? Y para terminar y empezar ya un recurso práctico, una poner en práctica todo lo que hemos hecho, yo solo os quería hablar de otro recurso. A ver, por ejemplo, esta profe está con estos niños y uno que diga, señor, esto es tan difícil como peinar al gato, jejeje, en aquel momento, ¿no? Todos los que están allí ríen y tal, ya tienes aquí una broma o una ironía, que en aquel momento, pues, ¿qué haces? ¿Qué puedes hacer? Si soplamos el humo, ¿qué pasa? Más fuego, ¿no? Hay un recurso que sería como si esta señora contestara, ¿de veras? Vaya, pues yo no hubiera pensado nunca que fuera tan y tan difícil. A lo mejor, para añadir aún más dificultad, podríamos probar de hacerlo con un lápiz que no fuera lápiz. ¿Qué es esto? Esto es lo que se llama una... Bueno, ¿eh? ¿Quieres cada tres tazas? Se llama una interrupción de patrón. Es muy útil, muy útil, muy útil. No sé si veis lo que quiero decir, ¿eh? Bueno, muchas veces, cuando hay una conducta defensiva que buscamos, o no es que buscamos pues una conducta, pero conseguimos llamar la atención, ¿no? Se consigue llamar la atención, pues que esta atención sea, ¿por qué se llama interrupción de patrón? Porque no es lo que se espera. Si te dicen algo, esperan, no, ya estamos otra vez, ya estás diciendo esas cosas, estas tonterías, ya soplaremos el humo. Yo os conté que en la Fundación tenemos el aula psicoeducativa, ¿verdad? Que os lo dije algún día, ¿no? De adolescentes con graves problemas de comportamiento. Pues este recurso es cada día, yo he aprendido muchísimo de ellos, pero muchísimo, ¿eh? Porque, por ejemplo, abrir la puerta y que te digan, ya, joder, perdona la expresión, ¿eh? Y hoy nada menos hoy que salimos, pero bueno, ¿no? Dices, buenos días, y ellos pues te contestan de esta manera. ¿Tú qué haces? ¿Qué haces? Vaya mierda de estar aquí. ¿Qué haces? O haces una interrupción de patrón o estás perdido. Estás muy perdido porque si vas en contra, ya está. Ya empiezan una guerra que es en el fondo es lo que buscan, ¿no? Entonces le dices, ya, sí, tienes razón, ¿eh? Yo ya llevo aquí 2 horas, ¿no? Y fíjate, hoy que es lunes. Y levantarme temprano. Pues sí, ya tienes razón, ya. Y te das cuenta, el chico empieza como a sonreír, ¿no? A buscar, no sabe, estás... ¿Por qué se llama interrupción de patrón? Porque no le devuelves lo que se espera, ¿eh? Para ello tenemos que estar muy tranquilos, ¿eh? Porque si nos consiguen provocar, no vamos a poder hacerlo, ¿eh? Os pongo un ejemplo que me pasó a mí en un curso parecido a este. Parecido a este de nada, ¿eh? Porque aquí todo el grupo es muy bajo, ¿eh? Pero había en un claustro... Parecido a este número, ¿eh? Un claustro de 110 personas. Os obligaron a todos a ir a la charla, ¿eh?
¿Ah? Es obligaros, eso ya fue una primera, yo creo, un primer error. Bueno, además, a las 3 de la tarde, cuando el día que tenían la tarde libre, o sea, fijaos, más condicionantes, ¿eh? Yo estaba, la puerta estaba justo al lado de la mesa y yo estaba saludando a la gente cuando entraba y muchos ni me saludaban, pero no por mí, sino por lo forzado de la situación. Y la mayoría entraban con revistas y periódicos. Yo pensaba, caramba, esta gente. Pero bueno, yo no sabía de qué iba, ¿no? Pero veía allí un clima un poco enrarecido. Bueno, uno de ellos, voy al grano, un señor empezó a leer el periódico, pero no de manera así, ya un poco al menos disimulada, no. Con el periódico, sí, ¿eh? Yo estaba igual que ahora aquí y él estaba pues más o menos en medio del auditorio y el periódico abierto así, ¿no? Detrás su cara yo no la veía, pero sí que veía el periódico. Claro, imaginaos, ¿no? Poneos en mi situación, que aquel señor tiene toda la libertad de leer el periódico, pero es una provocación, ¿o no? Porque también lo puedes leer, pero lo puedes leer sin necesidad de levantar el periódico. Bueno, yo pensé, bueno, karma, intenta controlar tu amígdala, estuve haciendo como si no estuviera el periódico. Yo pues intenté con toda naturalidad ir haciendo y tal, y explicaba pues las conductas defensivas, ¿no? Y en un momento dado yo digo, mira, esto es como si, pues a veces la amígdala se dispara sin razón, y les expliqué, a veces es como si, imaginaos que aquí pues entrara un tigre, todos nos sentiríamos pues con la necesidad de irnos. Y el señor del periódico baja el periódico y dice, dice, no hace falta que entre un tigre, con solo que entrara un chico de primero de ESO, tendríamos suficiente. Pero lo dijo así también con mala baba. Se creó una tensión y en aquel momento yo le dije, ya, claro, pero yo no quería exagerar tanto. Esto fue una interrupción de Patria. Y desde aquel momento el señor no sabía qué hacer, si reír, llorar o irse, pero cambió. Dejó el periódico allí y empezó a escuchar. ¿Eh? Y la gente se relajó bastante, se empezó a relajar el ambiente. ¿Sí? ¿Qué podía hacer yo en aquel momento? Decirle que, hombre, que ya estaba bien, que comparar un niño de primero de ESO con un tigre. ¿Veis cómo es una provocación que está tan fuera de lugar? No sé si entendéis lo que os quiero decir. En general, cuando hay estas conductas, cuando hay estas respuestas, razonar no podemos razonar, porque al razonar estamos perdidos. Entonces, ¿quieres caldo? Pues ala, hombre, aún más. Te hago más grande, es como te pongo un espejo, a lo que estás haciendo y te das cuenta de lo absurdo que es. Y cuando te das cuenta de lo absurdo que es, pues desactivas la conducta defensiva. Yo os lo aconsejo, vamos a ver, si lo usáis con un niño, vaya, es que esto es muy difícil. Hombre, a veces no, porque depende de si es una creencia que le está, pero si no, es bueno, tan difícil que fíjate, yo estoy aquí que me sale humo. Entonces el niño se ríe y empieza a hacerlo. O sea, ¿qué momento no ha conseguido lo que buscaba? Es responder pues así, ¿no? ¿De qué sirve esta corrección? ¿Qué os parece? Aquí hay un ejercicio, escribe los nombres que correspondan, pareces pares o impares, ¿eh? Y aquí pone 5 y aquí pone 5. ¿De qué sirve corregir y poner eso aquí? De nada, ¿verdad? De nada, ¿eh? Vale, muy bien. ¿Ayuda a que los alumnos aprendan? No, evidentemente no. Uy, madre mía, ¿qué está pasando aquí? Bueno, vamos a ver. Vamos a esto, como ya lo hemos repasado, el cómo lo has hecho, ¿verdad? ¿Sí? Esto sería sustituir el tachar por bolígrafo rojo con cómo lo has hecho y cómo lo podrías hacer, ¿vale? Y las creencias de identidad que bloquean la planificación. Bueno, vamos a ver, yo lo que os quería proponer es, bueno, esto ya lo hemos hecho, lo que os quería proponer es un ejercicio. Yo os daríamos ahora una hoja con un ejemplo de una sesión o una mini sesión con un niño. Y hay fases de ayuda, hay todos los recursos que hemos dicho,
hay prescripciones, hay control de conducta. Y es para poner ejemplos, y a partir de aquí comentar o buscar otras aplicaciones, ¿eh? Si os parece, aunque somos muchos, pero es que si no hacemos esta parte práctica, no sé, es demasiado teórico, ¿no? Hay que aplicarlo. Entonces, os daremos una hoja a cada uno y podríamos hacer primero un pequeño trabajo, pues por parejas, o cada dos o cada tres, da igual. El ejercicio sería buscar todo lo que hemos explicado hasta ahora, desde el primer día hasta ahora, donde veáis loro, donde veáis tele, donde veáis fases de ayuda, primera, segunda fase de ayuda, prescripción del síntoma, límite, control, todo esto, ¿vale? ¿Sí? Y después lo comentamos. Ah. Que tenías problemas. Sí. Vale. Estamos saliendo. Y ahora no lo para con el ejercicio este. Vale. Cuando hayan terminado, ¿no? Sí, porque ahora les dejaremos al menos un cuarto de hora, ¿no? Si no les dejamos tiempo, ¿lo tenéis? Ah, vale. Bueno, claro. Vale, si tenéis dudas, me lo decís, podéis decírmelo, ¿eh? Venís muy preparadas. Estamos intentando. Tenemos una emoción. Tenemos muchos. Pero no hay.
la letra, no sé por qué salió tan... Ah, claro, porque pensé que si ya sí podrían escribir. Sí, si te parece, pero veremos hasta, porque claro, tienen un poco de trabajo. Sí. No, bueno, no sé, a lo mejor sí, ¿no? Hacemos el, es que si no, después, cuando empecemos se va a alargar mucho, o hacemos un... Bueno, veremos. Sirve como de ayuda, cuanto más dificultad tiene, más se ayuda, es las tres dibujos del director de orquesta. El director de orquesta se divide en estas tres caras, en la linterna, el que me piden, la herramienta de cómo lo hago, y la lupa es el voy a ir, y el pasar la lupa es el repasar. Thank you.
¿cómo va? Ah, sí, bueno, pero es mal. Tanto con un grupo tan numeroso cuesta un poco meterla. Bueno, me alegro, ya hago todo lo que puedo y me voy a explicar. A veces no estoy segura de explicarlo. A ver si os ayuda así viéndolo más en la pantalla. ¿Qué tal? ¿Va bien? Yo veo que repasáis apuntes, ¿eh? Están repasando apuntes. Sí. Pues yo me vaquino, yo nunca me vaquino. No sé si será porque de pequeña yo hacía teatro y me gustaba mucho. Y cuando me pintaban me salían granitos. Y no sé si fue aquello que, bueno, me marcó, sí, sí, me quitaron las ganas de maquillarme. Ah, bien. Vale, vale. Gracias.
Gracias.